Buceo adaptado. El buceo adaptado se define como el conjunto de actividades subacuáticas en apnea o escafandra autónoma que pueden realizar personas con discapacidades físicas. El buceo es un deporte especialmente indicado para cualquier persona, sea cual sea su condición física. Al prescindir de la silla de ruedas, constituye una fuente de sensaciones de libertad en una piscina o en un entorno natural. Todos los años, un grupo de pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos comienzan a disfrutar del buceo como una más de las actividades de ocio y tiempo más valoradas, tanto por sus propiedades terapéuticas como desde el punto de vista lúdico y deportivo. A nivel psicológico es una superación bastante fuerte, bastante importante. Muchos de estos pacientes nunca han hecho submarinismo, de ellos nunca lo han hecho. Y otros sí que lo han hecho, pero piensan que, jolín, que es una actividad que cuesta trabajo entender que puedas volver a practicarla. Y entonces nosotros lo que hacemos es un poco abrir esta puerta. Entonces superar una barrera, ya es una barrera psicológica, estamos hablando de temas físicos también, estamos hablando de que están saliendo fuera de un hospital, que están metiéndose en un entorno muy normalizado, porque esto que tenemos aquí es una piscina como cualquier otra de cualquier pueblo, cualquier ciudad de España, de cualquier sitio, entonces están practicando al lado de nadadores, etcétera, etcétera, Y etcétera. luego, como deporte adaptado a la lesión medular, propiamente ya dicho, pues estás haciendo un trabajo dentro del agua, estás haciendo un trabajo aeróbico muscular y estás haciendo un trabajo del control postural. Entonces, eso a la larga te va a llevar a una mejora de la fuerza, una mejora de la resistencia muscular y de tu tono muscular, con lo cual al final mejora también la espasticidad. Y de forma muy concreta se trabaja también la respiración. Cuando tú estás debajo del agua, tienes que manejarte con un ritmo respiratorio muy regular, lo más lento que lo puedes hacer y utilizando volúmenes lo más cortitos que tú puedas, ¿no? Para mantener tu requerimiento vital y tu requerimiento en relación al ejercicio. Y el resto de tu capacidad respiratoria la tienes que utilizar para mantener tu flotabilidad, ¿no? Para subir o bajar dentro de cuando estás metido, ¿no? En el volumen de agua, con lo cual el adiestramiento y el trabajo que tú haces respiratorio es también muy Los pacientes experimentan su bautismo de submarinismo, que así se conoce el primer contacto de los aficionados con el mundillo del buceo. El bautismo de buceo tiene lugar en las piscinas de Toledo y cuenta con la ayuda externa de dos instructores de buceo y la participación de alumnos en prácticas de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues la verdad que ha sido una experiencia fantástica. La sensación de estar en el agua pues flotando y no tener gravedad, es como sentirte como un pescado, como un pez. O sea, es que vas nadando, vas. La sensación, la verdad, es que ha sido muy, muy, muy bonita. En el agua no hay barreras, la verdad que en el agua no hay barreras. Hombre, yo que soy tetrapléjico y lo que es las piernas, pues las siento pero no las muevo. Y las manos, que me pasa lo mismo. Pues bueno, en el buceo es muy importante mover las piernas, pero en mi sentido, casi la sensación de poder nadar y desplazarme, pues ha sido muy gratificante. Si en una piscina ha sido bonito, viendo simplemente lo que es el gresite, en la playa viendo peces, viendo todo el fondo submarino, tiene que ser fantástico. Más información en www.infomedula.org.